Es curioso cómo todos nacemos y desarrollamos naturalmente un apego al control, un deseo por querer que las cosas sucedan tal cual como lo esperamos o lo queremos. Desde pequeños se nos enseña que si nos portamos bien vamos a recibir un regalo, o que si sacamos buenas notas en la escuela todos van a ser felices, o bien que nuestra familia siempre va a estar ahí para apoyarnos. Pero esto es solo la mitad de la realidad. Porque también, aunque nos portemos bien, puede que los Reyes Magos o Santa Claus estén pasando por una crisis económica que les impida dar regalos. O ser el alumno destacado de la clase puede no ser tan relevante para nadie, ni para tus padres, incluso ni para ti. O bien finalmente puede que algún familiar no esté ahí para apoyarte siempre, ya sea por enfermedad, adicción, abandono o muerte. Entonces, crecemos con la mitad de la verdad con la que nos conviene vivir, con la que soportamos, aquella que nos genera cierta tranquilidad, eh, estabilidad, seguridad, cordura. Y lo entiendo, porque sería muy loco que a nuestra corta edad se nos dijera, hey, todo lo que tienes va a terminar, tus padres algún día van a morir, tú algún día vas a morir, y esos momentos de felicidad que vives son efímeros, vas a sufrir también, y quizás vayas a sufrir más de lo que goces. Pero en fin. Así son las cosas, así es la vida. No me imagino diciéndole estas cosas eh, en este momento a mis sobrinos. Y por eso entiendo que el control nos dé cordura y nos permita estar o vivir de forma civilizada. Lo digo así porque no tengo el afán tampoco de radicalizar las cosas y decir que buscar el control es lo peor que puedas hacer para ti. No, en absoluto, decirlo así sería una completa estupidez. Lo que busco con todo esto, es cuestionar, para revisar qué tanto bien nos hace aquello que consideramos bueno, aquello que buscamos con afán, aquello que deseamos experimentar, como en este caso, seguridad, tranquilidad, cordura, estabilidad. Porque si algo me ha quedado claro en estos últimos meses es que nada es lo suficientemente bueno para ser siempre bueno. Todo en este planeta tiene un punto de inflexión en el que termina causando algún mal o algún efecto negativo. Por ejemplo, el agua nos hidrata, pero también nos puede ahogar. El sol nos da vitaminas, pero también nos puede debilitar. La comida nos nutre, pero también nos puede enfermar. Y hablando en términos un poco más existenciales, el amor nos puede hacer muy felices, pero también nos puede deprimir y destruir. Eh, la verdad puede liberarnos, pero también nos incomoda muchísimo. En fin, nada puede ser tan bueno para ser siempre bueno. Y con el control o la seguridad pasa lo mismo. No puede ser suficientemente bueno desear tener el control de todo, todo el tiempo. Ni querer o esperar que las cosas sucedan tal cual lo queremos. O creer que si hacemos una u otra cosa vamos a garantizarnos paz y seguridad. No. Lo siento, pero las cosas no funcionan así. Sucede mucho más de lo que imaginamos, que las cosas, las personas, las situaciones, las experiencias sean diferentes, que pasen cosas que no queremos ni esperamos o que nuestra supuesta seguridad se fracture. Todo esto es normal, es cotidiano, es natural en nuestra vida. Desde que nacimos estaba escrito en nosotros eh, dos garantías inevitables. Una, que moriremos y dos, que nada ni nadie permanecería igual. Dos cosas que a mi parecer nos tardamos mucho en entender y que por desgracia algunos se aferran en negar. Por un lado, viviendo como si nunca fueran a morir y por otro como si las cosas nunca tendrían o fueran a cambiar o ser diferentes. Y para decirlo de forma más clara, el problema del apego al control viene de nuestra mala relación con el cambio y con lo inevitable. Estar obsesionados con el control, con que las cosas sean de la forma que deseamos y que nada se salga de nuestros esquemas mentales, genera sufrimiento naturalmente. Porque elegimos creer que el mundo y las personas no pueden ni deberían ser de otra forma. O dicho a la inversa, elegimos creer que todo el mundo y todas las personas tienen que ser como nosotros queremos. Esta es quizás la creencia más estúpida que un ser humano pueda tener. Porque pone en evidencia la falta de conciencia sobre sí mismo y sobre su realidad, lo que sucede dentro y fuera de sí. Una persona que quiere enfrentar la vida apegada al control no se da cuenta que desde el, día uno hasta, desde el día uno que nació hasta el día de hoy todo ha cambiado: su cuerpo, su lenguaje, su entorno, sus ideas, su sociedad. En este sentido, si todo a su alrededor y su interior ha cambiado, ¿por qué creer o desear que las cosas permanezcan? Eso es algo antinatural, antivital. Y aquí para ir cerrando este primer bloque, voy a anunciar cinco efectos negativos que suceden de aferrarse al control, a esta seguridad, a esta fijación de creencias. Las anuncio de una vez y luego las voy desarrollando. Insatisfacción, frustración, ansiedad, infelicidad, inconsciencia. La primera consecuencia negativa es la insatisfacción. Son muchas más las cosas sobre las que no tenemos el control de las que sí. Y para tenerlo claro, solo tienes control de tres cosas. Lo que haces, lo que sientes, lo que piensas. Pero más adelante voy a desarrollar esto. Aquí lo que hay que entender es que viviremos insatisfechos si nos apegamos al control, porque es una batalla que siempre, siempre, siempre eh, vamos a perder. El cambio, lo distinto, lo espontáneo, lo impredecible, no son nuestros enemigos, son nuestra verdad, nuestra realidad, nuestra vida. Y la insatisfacción nos acompañará siempre si nos obsesionamos en rechazar todo esto. Ahora, el segundo efecto negativo, la frustración. No hay nada que canse más en esta vida que el apego al control. No hay nada más frustrante que hacer todo lo que está en tus manos y todo lo necesario para lograr aquello que tanto deseas y no tenerlo. No hay nada más frustrante que eso. Pero, oh, sorpresa, no lograr cosas, fracasar y cometer errores son cosas mucho más probables de suceder en nuestra vida que todo aquello que esperamos, deseamos, anhelamos, soñamos. En ese sentido, seguro has escuchado frases como, inténtalo, el no ya lo tienes. Tú dale, eh, hazlo, si fracasas algo vas a aprender o... Inténtalo, no tienes nada que perder. En fin, todas estas frases son un antídoto contra la frustración y te colocan ahí, en lo natural, en lo, en lo cotidiano del cambio, del fracaso, de lo distinto, de lo indeseado, etc. Ahora, la tercera consecuencia negativa del control es la ansiedad. Vivir esperando que las cosas sucedan de tal forma es vivir eternamente ansioso, inseguro, intranquilo. Lo que vuelve algo paradójico el asunto, pues a menudo apegarse al control o a la seguridad genera más descontrol e inseguridad, ya sea mental, física o espiritual. La ansiedad fundamentalmente es una pregunta sin responder. Y si tú estás siempre eh, esperando que las cosas pasen de alguna forma u otra de manera ansiosa, es porque no te has detenido a responder a la pregunta, ¿qué voy a hacer? Porque, ok, eh, tienes un trabajo, estás dando lo mejor de ti, pero tienes como la duda o la ansiedad de no saber eh, si te queda o un día o un año en el trabajo. Y justo permaneces en esa, en esa ansiedad porque no has respondido a la pregunta, ¿qué voy a hacer si me despiden? Mientras no respondas esa pregunta, habitarás la ansiedad o por un día o por un año. Sigamos con el cuarto efecto negativo, que es muy claro, la infelicidad. Creo que no se puede ser feliz aferrándose al control de las cosas o las personas, porque hacerlo significa que no hay aceptación, no hay confianza, no hay amor, no hay todas estas cosas que te hacen entregarte a los otros y lo otro. Si no hay entrega de ti, no hay felicidad, porque la felicidad entre muchas cosas se trata de entregarse a algo o a alguien. Cuando estás con tus amigos, te entregas al chisme divertido del momento y eres feliz. Cuando estás con tu familia, te entregas a la calidez de su compañía y eres feliz. Cuando estás con tu pareja, entregas todo de ti y eres feliz. El control es un no entregarse, es un aferrarse. Y en ese aferrarse hay desdicha. Finalmente, el apego al control genera inconsciencia. Esto lo puedes ver en las personas que parecen o quieren. Habitar el mundo solo de una forma, la suya. Que la comida les sepa como a ellos les gusta, que el clima sea como a ellos les gusta, que las personas piensen, sientan y comprendan el mundo como ellos lo hacen, que su cuerpo no envejezca o lo peor de todo, que no quieran morir, que quieran ser inmortales. Muy bien, hasta ahí he dejado un poco plasmado el planteamiento de este problema de sostener el control. Ahora hablemos de lo que necesitamos para soltar dicho control. Algo que naturalmente será difícil, porque habrá que romper muchas creencias y modelos de vida que hemos elegido seguir como adecuados. Pero vamos, no entres en pánico, porque que ya estés escuchando esto y que pienses en la posibilidad de soltar el apego al control en tu vida, ya es un primer gran avance. Hay muchas personas que ni siquiera se lo han preguntado, ni siquiera lo han visto. En este sentido, tú tienes la dicha de comenzar un cambio en ti desde hoy, si lo eliges. Y para que esto suceda, aquí te cuento por dónde puedes empezar este caminar. Y básicamente es haciendo o integrando tres cosas simples. Aceptación, ser flexible y disfrutar. Aceptar significa entender que el mundo y las personas cambian. Una premisa muy simple. Pero aunque así lo parezca, hay muchos humanos que se aferran a ignorar esta verdad y que eligen vivir como si no existiera. Y ya dije algunas cosas al respecto. Entonces, el antídoto para soltar el apego es aceptar lo inevitable, el inevitable cambio, pero también es aceptar que tienes el control, que no tienes, mejor dicho, el control de la gran mayoría de cosas que suceden en tu vida, salvo de tres cosas esenciales. Lo que haces, lo que sientes, lo que piensas. Cuando te haces totalmente responsable de lo que haces, lo que sientes y lo que piensas, tu vida empieza a llevar otro ritmo. Te vuelves más consciente de lo que hay dentro y fuera de ti. Puedes hacer cambios más efectivos y transformadores en ti. Tomar el control de tus acciones puede llevarte a hacer aquello que siempre has querido hacer. Tomar el control de tus emociones puede llevarte a una sana autoestima y a un auténtico amor propio. Tomar el control de tus pensamientos puede llevarte a nuevas creencias y perspectivas que te beneficien. En la situación en la que estés, aquí y ahora mismo, puedes elegir qué pensar qué hacer, qué sentir. Detente por un minuto y elige pensar en todas aquellas cosas que te hacen feliz, en sentir gratitud por lo que eres y lo que tienes, y en hacer algún gesto de amor por alguien que te importe. Esta simple pero poderosa elección la puedes detonar aquí y ahora. No tienes que esperar el momento perfecto ni el permiso de alguien para que suceda. Tú puedes ahora mismo habitar esta nueva realidad y con ella enfrentar todo lo demás. Aquí justo se despliega nuestro segundo antídoto que es ser flexible. Para lograrlo hay que ser como el agua que fluye, que se amolda a su recipiente, que vitaliza. El agua es muy sabia y ojalá cada que tomes un vaso de agua encuentres inspiración en ella y reconozcas cómo en su adaptabilidad puede dar vida a muchas cosas. El agua no pregunta dónde está ni por qué llegó ahí. Donde quiera que esté, busca dar vida o da vida. En el mar da vida a los peces, en un río da vida a los animales, en una presa da vida a los cultivos, en una maceta da vida a una planta, en un vaso se dispone a dar vida a nosotros. Deseo que así como el agua, tú te puedas adaptar para dar vida. Si estás en casa, te adaptes a todos los esquemas, creencias y a las formas en las que tus familiares han decidido creer o vivir y dar vida ahí. Si estás en el trabajo, entiendas cómo se vive, cómo, cuál es el ambiente laboral y trates de vitalizar ese dicho ambiente. Si estás con amigos, también te, te vuelvas vida para ellos o los llenes de vida. En fin, adaptarse y ser flexible en ese sentido no significa ser monedita de oro para todos. Significa que justo como el agua, que no deja de ser agua, sea donde, sea donde esté, tú tampoco dejes de ser tú donde quiera que estés y que además en ese lugar en el que estés puedas proveer de un aliento de vida. Esto a mi parecer se logra cuando eres flexible y entiendes que tu realidad no es universal y que cada persona tiene un mundo que merece ser eh, igual de amado que el tuyo. Así llegamos a la tercera recomendación para soltar el apego al control que es el disfrute. No hay acto más revolucionario que sustituir el control por el disfrute. La capacidad de gozar en tu vida te mantiene en el presente, te permite valorar lo que tienes y lo que eres. Tu capacidad para encontrar y crear placer en tu vida será fundamental para disfrutar lo que hay, lo que tienes, lo que eres. En este acto te dices a ti y le dices al mundo que amas de verdad lo que hasta ahora has logrado que amas lo que te rodea, que eres capaz de enfrentar con amor el cambio, lo distinto, lo impredecible. Cuando vives así, sueltas el control y empiezas a disfrutar con amor. Me gustaría darte ejemplos y técnicas más claras de todo esto, pero creo que no existe algo, algo así. Creo que solo tienes que encontrar ese modo en el que tú disfrutas mejor las cosas y que en ese disfrutar te sientes pleno y que en esa plenitud impactas positivamente a los demás y lo digo de esta forma para que no caigas en el engaño o la ilusión de ciertos placeres que puedas tener y que fuera de planificarte te intoxican o te dirigen a una espiral descendente por eso recuerda que el goce o disfrute auténtico te hará pleno y eso lo vas a notar en lo que haces, en lo que sientes y en lo que piensas y también los demás lo van a notar Así que bien, ya para ir cerrando, deseo que sueltes el apego al control, que dejes de creer y querer que las cosas sean de cierta forma y mejor abraces el inevitable cambio. Deseo que aceptes cada una de las cosas que suceden en tu vida y que puedas adaptar lo que sientes, lo que piensas y lo que haces a todo lo que te toque vivir. Deseo que disfrutes de esta vida y que encuentres plenitud en ella. Para ti, porque ahí habrá plenitud para todo lo que te rodea. Te deseo una buena vida, aquí y ahora, y mientras tanto, sigamos aprendiendo. ¿Qué tal? Soy José Carlos y esto es Aprendiz, el podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor. Este es un espacio para personas curiosas, interesantes y anormales que encuentran placer en la incomodidad, la crítica, el asombro y, sobre todo, el aprendizaje. aprendizaje que hay en el infinito conocimiento almacenado en este planeta. Espero que en este podcast pienses cuestiones y, si es posible, cambies algo para ser un mejor ser humano. Un mejor un mejor ser humano. humano. Porque eso hace un eterno paz. aprendiz. aprendiz. aprendiz.